el abogado Héctor Rodríguez pidió a la Sala de lo Constitucional anular el decreto legislativo que nombró a Douglas Meléndez como fiscal general de la República, porque según él, no cumple con los requisitos que exige la Constitución. Al hacer un estudio de la trayectoria de dicho profesional, se ha encontrado, por ejemplo, básicamente tres cosas. Su falta de competencia notoria, su falta de moralidad notoria y una nueva figura, por así decirlo, que ha implementado la Sala de lo Constitucional, que es la representación democrática. El abogado señaló a Meléndez de aparecer en el listado de Informe Vidales, una investigación del fiscal Roberto Vidales sobre títulos ilegales en el país, y que además conformó la comisión que investigó dichos títulos y después ya no apareció. Tenemos que el señor fiscal, el actual fiscal general de la República, en su carrera de fiscal, valga la redundancia, tuvo casos como Fomiexpo, García Prieto, Manuel Vilanova, en las que él era el titular de la investigación representando al Estado, y fueron casos fracasados. Entonces, si él, en su calidad de fiscal, con unos pequeños casos, ¿cómo es que podrá actuar dirigiendo toda la institución? Y no se puede echarle la culpa a los juzgadores. Los juzgadores son administradores de justicia, y por qué no asumir una mea culpa y ver en qué falló en su investigación, sino de que cuando se recibe un revés, echarle la culpa al juzgador. El pasado 25 de octubre, el asesor del FMLN, Salvador Arias, pidió a la Asamblea Legislativa iniciar un antejuicio en contra del fiscal general. Douglas Meléndez fue electo como fiscal general de la República el 5 de enero del 2016 y asumió su cargo después de ser juramentado por el Pleno de la Asamblea Legislativa el 7 de enero de ese año. Para elmundo.sb, informó Ileana Cornejo.